Bienvenidas compañeras artistas que estamos aquí en Culebrex y estamos muy contentas de estar con la artista ceramista Eileen Castañeda, que estaba planificada para estar con el proyecto Paz, el proyecto de arte solidario, para estar en, dándonos la clase presencial de torno. Pero con las circunstancias del coronavirus, pues hemos hecho unos ajustes, gracias también al apoyo y a la respuesta inmediata de los fondos Flamboyant para las Artes. Estamos trabajando de manera virtual. Esto es un proceso para todas, ¿verdad? Así que mis felicitaciones a las compañeras que han sido valientes para acoger arte virtual. Sabemos que nos encanta estar... Digo, en el arte compartir también es súper, súper importante. Y vamos a tener, como habíamos cogido nuestro taller con Roxana Jordán, con la ceramista Roxana Jordán, y ella más o menos nos había introducido un poco el tema de los esmaltes. Roxana trabaja, es más especialista en RACU y sus colores son más para RACU, pero no obstante tuvimos ahí una leve introducción. Así que yo creo que, sin más, vamos a aprender un poquito más sobre el barro y luego nuestras piezas ya cerámicas. Bienvenida Eileen Castañeda y gracias por aceptar y el apoyo. Siempre, siempre, siempre una disposición súper bonita, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a Celestino y gracias a Víctor Manuel que nos están dando apoyo tecnológico. Y seguimos ahora. Mi nombre es Eileen Castañeda, como dijo Silvia. Llevo más de 30 años haciendo cerámica, y de las cosas que no dije, que no le había mencionado a Silvia, pero que es interesante, es que mi primer encuentro con la cerámica fue con la pintura de la cerámica, porque mi ignorancia sobre cerámica era tal que cuando yo me fui a matricular a esta institución que se llamaba Casa Candina, que daban clases de cerámica, me dijo la señora cuando me fui a matricular que no quedaba clases abiertas, que la única que daba era la de pintura cerámica. Y yo dije, ah, pues sí, esa misma, yo cojo esa. Y yo nunca había hecho una pieza en cerámica y ya estaba aprendiendo a cómo hacer las pinturas de cerámica sin saber hacer la pieza en cerámica. Así que... quizás por esa razón siempre he tenido una curiosidad muy grande sobre las pinturas, los terminados, cómo crear, de dónde vienen, porque por ahí fue que empecé cuando empecé en la cerámica. Y luego, obviamente, tuve que aprender a hacer la cerámica para poder pintarla y usar las pinturas que aprendí a hacer. Entonces, vamos a hablar siempre la cerámica, hablamos de cerámica y hablamos de barro y hablamos de óxido, de esmalte, de un montón de cosas. Yo lo que quisiera es rápidamente dejarles saber el barro, que aquí les voy a presentar aquí hay una muestra pequeña, porque barros hay montones de barros, ¿no? Pero aquí hay una muestra pequeña. Este barro es el barro que ustedes tienen, el que ustedes están usando, que es un barro que produce Laguna. No estoy haciendo promoción a Laguna, pero simplemente para que ustedes sepan, y es considerado un stoneware, que es un barro, o en español, stoneware se dice grés, G-R-E-S, grés, y es un barro que es de mediana alta temperatura. Entonces tenemos este otro barro, que es un barro negro, que el color se lo dan unos químicos, unos colorantes. El colorante que le da los colorantes a las pinturas que vamos a usar es lo mismo que le da, el mismo colorante que le da este color. Y este se ve así cuando está crudo y se ve así cuando está quemado. Este se ve, el blanco se ve gris cuando está crudo y se ve blanco cuando se quema, como ustedes tendrán en las piezas delante de ustedes. Y este otro, que es un barro que también se ve muy comúnmente en Puerto Rico, que es un barro que se ve como un marrón oscuro, se convierte en rojo cuando lo quemamos. Así que los barros
Los barros tienen esos colores porque dentro de sus ingredientes tienen unos minerales o unos metales que se llaman, que nosotros le llamamos óxido, ¿ok? El blanco tiene posiblemente alúmina y tiene algunas otras cosas, pero no tiene colorantes como los de dar colores azul, negro o rojo. El oscuro posiblemente tiene mucho manganeso, que sea alguno de los colores, quizás debe tener algo de hierro también. Y este, que es el que más se parece al barro de Puerto Rico, el que vemos en la, por todas partes, en la isla, tiene mucho hierro. Así que este barro tiene mucho hierro, este tiene mucho manganeso y este no tiene colorantes grandes. Entonces, diciendo eso también, quería mencionar que los barros, hablé sobre este barro que es de mediana alta temperatura, este es de mediana temperatura, no llega a alta, y este es un barro de baja temperatura. Y eso yo lo sé porque el suplidor me lo dice. No es que yo experimenté para enterarme. O sea, el suplidor donde yo compro el barro me dice de qué temperatura son los barros. Y eso quiere decir que yo lo tengo que llevar a una temperatura mínima para que ese barro, cuando uno le eche agua, no se descomponga. Ok, así que tenemos un barro de alta, un barro de mediana y un barro de baja. O sea que y eso lo sé por esas razones. Y tengo tres barros de distintos colores. O sea, y todos estos son barros. Cuando pasa por el horno, se convierte en cerámica. O sea que hasta que la pieza no pase, salga del horno y entonces suene como cristal, como vitrificado, no es cerámica. Ya cuando tiene ese sonido, que pues va a variar por la forma, por el ancho de las paredes y por otras razones. Pero ahí como, oye, suena algo como de cristal. Cada uno con su ruido, su sonido distinto por la forma y otras razones que no tienen nada que ver con el barro en sí. Cuando pasa por el horno, se convierte en cerámica. O sea que hasta que la pieza no pase, salga del horno y entonces suene como cristal, como vitrificado, no es cerámica. Ya cuando tiene ese sonido, que pues va a variar por la forma, por el ancho de las paredes y por otras razones. Pero ahí como, oye, suena algo como de cristal. Cada uno con su ruido, su sonido distinto por la forma y otras razones que no tienen nada que ver con el barro en sí. Entonces, hablamos de los barros, sus colores, y hablamos de las distintas temperaturas. Y ahora le quería mostrar que esos barros, yo les hablé del hierro, este tiene posiblemente hierro rojo, les voy a mostrar los distintos colores que tenemos, que son los mismos colores que ustedes tienen. Estos son los colorantes. Los colorantes que le dan color al barro y lo podemos usar para pintar ya esas piezas quemadas, o sea, ese barro blanco o negro. El barro negro no agarra mucho color porque los absorbe, el negro absorbe el color, entonces se pierde el color en el mismo barro. Y el rojo, pues, tiene otras características donde más fácil es poder ver los colores es en el barro blanco. Así que entonces, tenemos déjame acomodarlo un poquito distinto, otra vez se me había olvidado acomodarlo por la forma en que derriten mejor, ¿ok? Y entonces, el óxido, entonces, todo esto, le decimos carbonato de cobre, óxido de hierro rojo, rutil, carbonato de cobalto y cromio. Aunque algunos le decimos, se llaman, su nombre es óxido, en realidad, y otros se llaman carbonato, cuando nos referimos a estos colorantes, les decimos óxidos a todos.
sea, es como la familia de los óxidos. Y entonces, el que derrite a menor temperatura, o sea, que lo podemos usar en cualquiera de los barros que tenemos hoy aquí, que yo presenté, es el cobre. El cobre derrite a la más baja temperatura. Y el cobre, que el cobre es un, se ve un color como, como verdecito, que es el mismo color cobre que uno se pone las tuberías de cobre o las cosas de cobre cuando, cuando uno las ve que se empiezan a oxidar, que se pone así como un verde. Este es el color que tiene. El hierro, este se llama óxido de hierro rojo. Este es del mismo color que nosotros vemos que se mancha toda la ropa de la gente cuando anda por el campo de Puerto Rico, que es el óxido de hierro rojo. Entonces, hay otro color que contiene un poquito de hierro, pero mayormente es titanio, que se llama rutil, que es un color como, como cremita. Y tenemos el cobalto, el carbonato de cobalto, que es un color que se ve medio lila. Y por último, aquí tenemos el carbonato de, el óxido de cromio. El carbonato de cobre derrite a lo más bajo. El hierro derrite a una temperatura un poquito más alta, pero derrite bastante bajo. El rutil ya sube la temperatura. El cobalto y el rutil más o menos a la misma temperatura, y el cromio es el que derrite a una temperatura bien alta, ¿ok? Yo pienso, y esto es una opinión acá mía, que podríamos probar este óxido hoy, pero preferiría que no lo usaran demasiado para poder usarlo cuando le podamos poner un ingrediente que se llama frita, que ayuda a bajarle la temperatura para que cuando quememos a baja temperatura, él se adhiera a la pieza. Porque si no, lo que pasa es que uno lo aplica y no se derrite suficiente como para adherirse a la pieza, y cuando uno mete la pieza bajo la pluma, se le sale la mayor parte. Entonces, todos estos colores, yo les había dado como una muestra de cómo pueden quedar esos colores, o la había enseñado. Podemos volver, el cobre, cuando se quema, puede quedar así, así también. Este es el color que queda el cobre cuando quema a baja temperatura. Cuando quema a más alta temperatura, o a veces cuando tiene más cantidad, puede quedar un color más como este, que se ve en la parte negra, y cuando se le pone un esmalte encima, tiende a cambiar el color a verde, ¿ok? Aqua o verde, que fue, luego yo estoy sacando las cosas de la otra cámara, pero bueno. Pero este es el otro color. Esto cuando se le pone blanco, se pone así medio aqua, ¿ok? Entonces, el otro color que tenemos aquí, que es el hierro rojo, el óxido de hierro rojo queda rojizo, como lo vemos ahí, cuando lo quemamos. Y aquí hay una idea de cómo queda. Entonces, que queda distintos tonos dependiendo de la intensidad. Y si le ponemos demasiado, puede llegar a quedar hasta medio negro. Y cuando le ponemos esmalte, pues puede quedar así clarito con unos tonos amarillos y marrones. ¿Ok? Entonces, tenemos el próximo color que habíamos hablado, es el rutil. Y el rutil, que lo vemos así, el rutil no se parece mucho cuando uno lo quema, igual que el cobre. El rutil se ve más como esto, que es como un color medio amarillento, ¿ves? Y esto nada más que tiene el rutil, no tiene nada más, ¿ok? Y entonces tenemos el cobalto, que el cobalto más o menos puede variar con más cantidad, espérate, al revés, lo tengo al revés, más cantidad, menos cantidad de cobalto, pero todo esto es cobalto, y aquí es cuando tiene los esmaltes encima, ¿ok? Este es el esmalte blanco y este es el esmalte transparente encima. Entonces tenemos, y aquí tengo otra muestra
de cobalto, pero esto lo voy a dejar para después porque esto tiene otro ingrediente abajo. Y por último, el cromio, que es este, que es un color medio verde y que cuando depende del esmalte, pero va a quedar también un color que puede ser bastante fuerte. No tengo muchas muestras de eso porque no mucha gente lo usa y no tengo muchas muestras con esmalte. Entonces, yo me voy a mover a la... A la otra... Ah, no, perdona. A esta parte, porque aquí quiero enseñarles distintas cosas, que son las distintas combinaciones que también podríamos tener. Y la razón que estoy explicando todo esto es porque cuando empecemos a pintar, ya yo quiero que ustedes tengan una idea de los colores que yo les he ido enseñando y decir... Yo quiero que esta pieza mía, pintarla con de este color y esta otra pintarla de este otro color, yo quiero que se vea como esta, como la otra, y ya ustedes puedan ir decidiendo y entonces yo los pueda guiar a cada uno de ustedes por cómo deben de ir aplicando los colores para conseguir las pinturas para poder conseguir sus colores. Esta pieza que tiene un tono medio amarillo, que a veces con la luz perdemos un poquito el color. Este es el color sutil que habíamos visto anteriormente en esta, pero ves que tiene unas pintas oscuras que sacan como la textura del barro, la textura que tiene la pieza, se va viendo, y después tenemos el color amarillo encima. Esta pieza tiene cobre con luego poniéndole el rutil encima, ¿ok? Esta pieza, que está bastante oscura, también se le puso, se ve ahí un poquito rojo porque se le había puesto hierro, deja ver si por la luz se ve un poquito rojo, y después estas partes se ven un poquito azules, y hay una zona... se ven como medias negras. Y a esta pieza se le puso hierro, cobre y cobalto. Tiene los tres colores. Y ahí ves ahí cuando la parte de acá que se ve un poco azul, es porque acá tiene más cobre, acá tiene no tiene tanto cobre, entonces quedó más azul. También el hierro con el cobalto te tiende a oscurecer el barro y quizás ponértelo como medio gris el tono. Y encima de todo eso, se le puso un chispito de esmalte superaguado. Y por eso salen esos colores que ahí, en el lente quizás es difícil verlo en la cámara, que tiene algo, un tono verde, pero tiene un tonito verde, azul, verde y el rojo, eso. Si le ponemos al hierro esmalte, perdemos el rojo y se convierte en marrón o amarillo, como podemos ver aquí. Esta pieza era toda así, con óxido de hierro rojo, bastante fuerte, y ves que tiene distintos tonos en lo que es el lado, y entonces por acá se le puso esmalte blanco aquí, más fuerte, le cayó algo por acá, pero por este otro lado aquí no le cayó casi el esmalte, que se hizo a propósito para que siguiera saliendo rojizo, pero si se le pone todo a las zonas que están bien oscuras, se le pone el esmalte blanco sobre esto, va a salir marrón o aclararse si no está muy oscuro. Entonces, ya hemos cubierto un poco del cobre, aquí había, vuelvo a enseñarles la pieza que tiene cobre abajo, se limpió y luego se le puso el esmalte blanco encima. Y por eso queda estos tonos de color, ¿ok? Casi siempre cuando le pone uno el cobre o óxidos abajo es porque hay textura. En este caso, que tiene, volviendo al hierro,
tenía hierro, porque tenía, ves que aquí tenía hierro, pero estaba clarito, y al ponerle el esmalte blanco, se desapareció el hierro y quedó nada más que en las zonas donde estaba bien fuerte. Esta zona se había acumulado el hierro y quedó marrón, pero si no, lo otro queda blanco. Pero el hierro no tiñe mucho cuando está abajo y entonces queda blanco. Hablamos esta, que yo les empecé a hablar de esta del otro lado. Esto tiene cobre en la textura, se limpió la textura y se le puso el cobalto encima. Y eso, por eso ese color, el color cobalto. Entonces, les debo una pieza con cromio, y lo único que tengo de cromio es esto que les mostré anteriormente, pero como digo, prefiero que no utilice mucho el cobre, el cromio, porque no va a pegar en las piezas, quizás sobre la pieza, entonces, sobre el esmalte quizás pega algo más, pero debajo quizás lo que hace es que despegue el esmalte. Entonces, diciendo todo esto, ya tenemos, sabemos que tenemos un barro blanco, que es lo que tiene la mayoría, si no todo el mundo, tenemos los colorantes que hablé anteriormente, esos son los colorantes, tenemos las piezas, y ahora yo voy a coger una pieza y la voy a pintar para que ustedes puedan ver cómo vamos a aplicar el color, los colores, para que tengan una idea. ¿Ok? Voy a irme de nuevo a la cámara. Ok, les voy a trabajar aquí en vez de trabajar en el, cuando me ven a mí, porque en realidad, mira, yo no me he recortado hace mucho tiempo y no vale la pena mirarme mucho, mejor miran mis manos y lo que hacen mis manos que lo que hace lo demás. Entonces, aquí yo no sé. ¿Ustedes pueden ver que eso tiene como una textura? Sí, se ve de cerca. Quería preguntarte, nosotros tenemos también óxido de cobre negro. No lo habías mencionado, no sé si es que no lo vamos a usar. Ok. Cuando empezamos a hablar de los óxidos, yo decidí que en vez de... cuando empezamos a hablar de los óxidos, Silvia me dijo de todos los óxidos que ustedes tenían. Y yo pienso que hay, los óxidos pueden venir en distintas maneras, los colorantes, que son como yo les hablé anteriormente, los colorantes de la cerámica, hay muchos, y vienen de distintas maneras. Hay unos óxidos que vienen, que son el carbonato de cobre, también viene como óxido de cobre. El hierro, el óxido de hierro rojo, el hierro viene, óxido de hierro negro, viene carbonato de hierro, no carbonato no, cromato de hierro, hay otras composiciones químicas, por decir, y otros que se convierten en colorantes también, el rutil, que es como la titanium con un poquito de hierro, pero así sale, así se encuentra en la naturaleza, se encuentra como rutil, el cobalto, y entonces el rutil puede venir así, que viene este color amarillento, cremita, lo que sea, y también viene uno, y este es como un polvo, que ustedes lo tienen, y lo ven que es como un polvito, y ese óxido también viene granulado, y cuando es granulado es como oscuro, y es como más como arena, ¿ok? El cobalto también viene, carbonato de cobalto, que también viene como óxido de cobalto, que en vez de ser lila, es negro, el óxido
de cobre también es negro, no se ve de este color. Y otra vez, hay una variedad amplia de óxidos que aparte de estos que tenemos aquí. Pero pues, hay dos razones que yo prefiero utilizar el carbonato al cobre, y uno es porque se ve distinto, ¿ok? Porque si nosotros tuviéramos el óxido de cobre y el óxido de cobalto, se van a ver igual y uno se puede confundir más fácilmente cuando está pintando. Ah, espérate, ¿le puse cobre o le puse cobalto? ¿Qué? O sea, porque se ve negro. Hay otro ingrediente que no hemos incluido en esta lista, que no se incluyó en lo que se llevó a Culebra, que es el manganeso, porque el manganeso es bastante tóxico y hay que ser cuidadoso al usarlo. Yo llevo usando manganeso toda mi vida y todavía soy rara, pero siempre lo he sido, no estoy más rara que antes por haber usado el manganeso, pero es algo que puede afectar si no lo usan bien. Tienen que lavarse bien las manos después de usarlo, no tenerlo en polvo flotando o haciendo polvo en el taller. Y pues quizás fue buena idea no incluirlo necesariamente ahora, pero en el futuro pues se podría tratar de incluir porque da otros colores distintos. Entonces, la razón que escogimos este otra vez, porque el carbonato de cobre y el carbonato de cobalto se van a ver distintos y vamos a poder identificarlo visualmente cuando lo estamos aplicando, ¿ok? Y entonces el hierro, yo no sé si compraron algún otro hierro aparte del rojo, pero el hierro rojo, porque es un ingrediente, yo diría que muy atractivo y bonito para usar, que es bueno, y el amarillo del rutil, y escogimos estos colores, y el cromio, porque da un verde muy distinto cuando se le pone al esmalte, y pues fue una buena idea incluirlo, pero vamos a tratar de quizás en esta primera ocasión no usarlo tanto como los otros. Que como les digo, se le puede añadir un ingrediente al cromio, y hasta al rutil también se le puede añadir un ingrediente que se llama frita, que es un ingrediente que ayuda a bajar la temperatura al óxido para que se adhiera mejor a la pieza a baja temperatura. Entonces, yo quiero pintar, Ahora, vamos a volver a donde estábamos antes, que era a la pieza esta que vamos a pintar, y yo voy a ponerle a esta pieza, le voy a poner el carbonato de cobre para que quede dentro de dentro de la rayita, ¿no? Pero no importa lo voy a pintar rayita a rayita, yo le voy a poner a toda la pieza, yo le voy a poner, como me imagino que todo el mundo preparó sus óxidos, con una onza para cada cantidad de óxidos que les dieron, el cobre, como eran dos cucharaditas de cobre, pues habíamos decidido ponerle, en vez de una onza, ponerle dos onzas de cobre. Y como sabemos, los óxidos no se disuelven, se suspenden en el agua, lo cual quiere decir que uno le da vuelta a la mezcla para que todo el óxido se vea igual y no quede agua arriba y el óxido abajo. Y entonces uno lo mueve y lo pasa a la pieza. Lo que quiere decir que no se disuelve es que no se queda disuelto en la mezcla, sino se queda suspendido, que cuando no se está usando, como vemos que pasa aquí, que se ve que el agua está arriba, ves, el agua está arriba y el óxido está abajo. Ustedes lo podrán ver en lo que tienen delante, que cuando dejan de darle vueltas al óxido con el pincel, se asienta y se va al fondo los óxidos y se queda el agua arriba. Así que lo meneamos y le pasamos... Y le pasamos el óxido
a la pieza. Entonces, después que hayamos puesto óxido a toda la pieza, a la zona de la textura, que es lo que yo estoy buscando, lo puedo dejar secar un ratito a que se seque y se convierta más en polvito para limpiarlo, y lo puedo tratar de limpiar con una esponja seca en vez de una esponja mojada. Pero eso ya lo vamos a ver. Ok, muchas veces la gente no pinta los interiores porque piensan que no se van a ver. El color no se ve tan, el blanco no se ve tan blanco cuando la pieza está toda blanca, pero cuando la pieza está de un color, el interior blanco va a chocar más. Por eso yo siempre aconsejo que pinten la pieza, si el interior se ve como en este, que tú puedes ver el interior, yo aconsejo que pinten la pieza también por dentro. Y ahí, por hoy, vamos a empezar a hacerlo todo con pincel, pero también en otra ocasión les puedo mostrar cómo podemos chorrearlo, tirarle el óxido en vez de pasarle el pincel. Pero aquí le pasamos el pincel o la brochita, esto es una brocha barata de las que venden en la ferretería, que también funcionan muy bien para pintar. Y entonces ya tenemos la pieza pintada por dentro y por fuera. ¿Ok? La miramos así, se ve toda pintada por dentro y por fuera. Y entonces, teniendo esta pieza ya, estoy buscando la cámara para que la puedan ver. Ahí tenemos la pieza, y la quiero para que la vean, o que no la vean completa, pero para que puedan ver la pieza como todo está pintada, y todo está no necesariamente 100% uniforme, y quizás esa uniformidad es mejor que no sea tan uniforme para que tengamos las variaciones en de tono cuando termine la pieza. Entonces, ahora que ya la pieza ya el óxido se ha secado un poco, puede esta esponja, agarra la esponja, una esponja que puede ser una esponja de casa, no tiene que ser una esponja, esta es una esponja de cerámica, pero puede ser una esponja de casa cuadrada o rectangular o lo que sea, pero está seca, no está mojada, y pueden frotarla suavecito, como bien suave, la frotan y van a ver cómo se les va saliendo parte del óxido que le pusieron, pero quedó en la, queda en la, dentro de la, de la, de la textura, dentro de la rayita, se va viendo que queda el óxido. ¿Ok? Si yo ahora quemo esta pieza, nada más que haciéndole esto, que se ve, ahora se ven las rayitas, aquí se ve una zona más oscura, por eso va a quedar más oscuro, esto lo dejé más oscuro, esta parte, eso quedaría más negro, esta parte de aquí quedaría más negro, el interior no lo limpiaría para que quedara más oscuro, y entonces esto aquí te quedaría más oscuro, y lo que se ve más verde quedaría más oscuro, y lo que posiblemente en las rayitas va a quedar más oscuro, y en la parte de afuera, que tiene todavía un poquito, pero porque no lo limpié completo, pues quedaría un color más clarito. Quedaría algo como esto. Entonces, esta pieza tiene las rayas oscuras. Se ven todas las rayas, todas las rayas se ven oscuras, y se ven las otras partes que se ven claritas. Es que esto se ve, esta parte oscura que se acumuló, las rayas que se acumuló, todas estas rayas que se acumuló, se ve oscuro, y lo otro que lo limpiaron un poco se ve marroncito claro.
y esto es una quemada bajita, porque si esto se lleva a una temperatura más alta, va a cambiar el tono de ese color. Esta ve que se ve un color oscuro con claro, pero se ve un color como más negro y tiene tan poquito como, o sea, tiene más o menos la misma cantidad de óxido, pero a una temperatura más alta va a ponerse más oscuro. Eso simplemente es un detalle para que lo tengan en mente, pero ahora mismo ustedes posiblemente van a quemar todo bajito. ¿Ok? Entonces, ya después que tengamos esto, luego tenemos varias opciones, o sea, ya tenemos esta pieza que decidimos que iba a ser con óxido y queremos pintarla con, si la queremos pintar para que quede como les enseñé la otra anteriormente, así, pues ya está la pieza pintada. Si queremos que quede así, como colores verdes, pues tendríamos que poner un esmalte blanco encima. Si quisiéramos que quedara como con unos tonos amarillos, como este, le tendríamos que poner rutil encima. Si quisiéramos que quedara más azulito, pues podríamos ponerle cobalto encima. ¿Ok? Y entonces, en el caso de... o podríamos ponerle también hierro, y entonces quedaría marcadas las rayas oscuras y la superficie se vería roja. Yo creo que yo voy a hacer eso de pintarlo con hierro. Entonces, en vez de pintarlo con una brocha que se podría, yo voy a optar por pintarlo con una esponjita, ¿ok? Voy a probar aquí en la mesa, está un poquito oscuro. Ok, pero entonces, en vez de hacerle así, le voy a poner el óxido así. Aunque nos parezca que va a cambiar completo el óxido, estamos tapando el óxido de hierro, vamos a ver que cuando lo pintemos, lo salga del horno, se va a ver el color, el hierro, el cobre va a salir el negro, porque está ahí abajo. Y la razón que no le estoy pasando con una brocha es para que no me traiga, no traerme con la brocha el color rojo, el cobre, sino que quede... Y ahora, más o menos, se ve que está... espero que todo el mundo tenga un envase de agua, porque ahora lo que no puedo llegar con la esponja, le voy a tratar de llegar con el pincel, pero de esa misma manera, aunque no voy a llegar al interior, porque voy a dejar que el interior se quede más bien oscuro, con el negro, con color oscuro. Y aquí voy a seguir dándole así. Aileen, para repasar una cosa, y cuando le estamos poniendo primero el óxido de cobre y luego le estamos poniendo el de hierro, el de cobre era para que marcara más la textura que tú tenías. Sí, sí. Y luego, como, entonces, pero ¿qué colores que más o menos trae? No, este es con rutil, pero tú ves que se ve el cobre y se ve el rutil después. Pues aquí se va a ver el rojo, pero es con detalles negros. ¿Ok? La idea es que se vea el rojo con unos detalles negros.
¿Entendieron eso? Así que, entonces, yo, a mí lo que me gustaría ahora, o sea, ya la aplicación de todo, ahora, después, ahí me gusta coger y frotarlo, porque ya como tengo el hierro encima, yo puedo frotarlo, la esponja la mojé, está, tú ves que no sale agua, lo puedo exprimir, pero no le sale el agua porque está súper exprimida, pero puedo ir dándole, como corriendo el color y dándole unos tonos distintos al corriendo para que no se vean los trazos de la esponja cuando la puse, que queda como que se ve marcada la esponja. No, se lo quito. Ahora estoy enjuagando la esponja de nuevo, la exprimo bien y vuelvo otra vez y lo corro ese óxido de hierro para que eliminar un poquito el... Ahora, cuando yo estoy pasándole esto ahora, no estoy eliminando el cobre, porque como el cobre está abajo, está atrapado, o sea, está atrapado hasta cierto punto por el hierro que está encima, así que no, a menos que le pase muy fuerte. Entonces sí me lo podría llevar enredado el cobre, pero ahora mismo, como le estoy pasando bien suave, lo único que está recogiendo es el hierro. Entonces arriba quedó más claro, aquí quedó más oscuro, y entonces esa pieza podemos ir viendo, puedo ir, ¿sabes?, dándole un poquito más. Pero a mí me gustaría que las distintas personas, el que quiera ir primero, me diga, yo quiero esta pieza en azul, yo quiero esta pieza con cobre, cómo la pinto, cómo, etcétera, etcétera. Si tienes textura, es bueno siempre acentuar esa textura con algo, o sea, tener más de un color. Porque se puede usar nada más que cobre. Puede hacer alguna pieza nada más que cobre, pero si se hace nada más que con cobre o nada más que con hierro, sería bueno entonces poner unas partes más oscuras y otras partes más claras. ¿Okay? Yo puedo ir primero. Mira, yo tengo el corazón. Lo ves que tiene como rotos así. Porque lo... Y bueno, ahora tengo las manos pintadas, ya se me está pintando. Lo pensaba pintar de... El negro, el que es color negro. ¿Qué color tú lo quieres? ¿De qué color tú quieres? El óxido de cobalto, que es como oscuro, que tú dices que queda como un... Que queda okay, más pero, y ¿qué encima color? Rojo, y encima el hierro, el óxido de hierro. Eso es lo que quiero hacer. Ok, cuando tú combinas el óxido de cobalto tú me dijiste o cobre. Cobre, ¿verdad? Cobre. Ah, ok. No, okay. De cobalto, el negro. El que es color negro cuando uno lo ve. Mira, este. Sí. Óxido de el óxido de cobalto. ¿Cómo? Óxido de cobalto. Vamos a tratar. Mira, este, óxido de cobalto. Ya lo preparé aquí. ¿Tú no tienes carbonato de cobalto? ¿O no quedó para ti? Tengo carbonato de cobre, ese es de cobre. Tengo carbonato de cobre. Entonces, el carbonato como esto va a ser más o menos lo mismo. Lo que pasa es que a ti te tocó entonces también te tocó un cuarto media cucharadita, que entonces deberías de mezclarlo con deberías de mezclarlo con una onza de agua. ¿Ya hiciste eso? Cogí el carbonato de este de cobalto y le eché agua. Míralo, está aquí en este envaso, ¿se nota? ¿Este qué es? ¿Puedes ver?
Eso que es que me dice que es eso. Óxido de carbonato. ¿Cómo es? Espérate. Te voy a decir ahora, se llama óxido de cobalto con agua. Ese era el que ella prefería que no usáramos, pero que no usáramos, ya dijo este, pero también porque pueden usarlo intercambiable, ¿no? Como les dije, la razón de usar el carbonato es que lo podemos ver distinto, ¿no? O sea, eso, cuando lo vemos así en la mesa, como ustedes lo ven, todos los colores se ven distintos. Entonces, a la hora de uno pintar, como uno está pintando a ciegas, porque la cerámica uno pinta a ciegas, pues es más fácil que yo diga, le puse cobre, carbonato de cobre, lo ves que es verdecito, le puse hierro, que lo ves que es rojo, le puse el... que ves que, entonces, se nos fue alguien. Y entonces, pues uno puede identificar un poquito mejor lo que le ha puesto a la pieza. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, pero sí, le puedes poner un poquito de... ya tienes con agua, coge una brocha dulce, ponle a la textura, que es lo que más te interesa que quede oscuro, ponle el carbonato de... el óxido de cobalto, déjalo que se seque un poquito, y entonces lo vamos a frotar con una esponja seca. ¿Ok? ¿Quién más tiene una pieza para pintar? Tirsa. Sí, yo quiero que se vea azul, le pongo encima al cobre el óxido de cobalto. ¿Encima se lo puedo poner o no? Le puedes poner el cobre, limpiar un poquito, si queda muy oscuro, porque si tienes mucho cobre o mucho cobalto, lo que pasa es que queda negro. El exceso de cobre, el exceso de hierro, el exceso de cobalto va a quedar negro. El útil no nos va a quedar negro, pero los otros tres, en exceso, yo creo que está el cobre, pero el cobre no lo vamos a hacer. El exceso de cualquiera de esos hace que quede negro. Así que si ponemos óxido de cobre y óxido de cobalto, entonces son dos cantidades, y el exceso nos va a quedar la pieza bien oscura. Es un poco lo que pasó aquí, que esta pieza quedó oscura en toda esta zona de aquí porque tenía mucho de hierro, cobre y cobalto. Entonces quedó negro. Y ya más abajo, como tenía menos, pues se apagó y se ve un poquito más clarito. Pero si le pones mucha cantidad, va a quedar negro. Y es común que en un principio, cuando la gente empieza a pintar, le queda negro a las cosas. ¿Tú tienes interferencia? No. ¿Estamos bien? Se nos fue. ¿Y para que quede más claro, entonces, qué puedo hacer? Bueno, déjame ver. Muéstrame tu pieza. Muéstrame lo que vas a pintar. Esta es la parte de abajo. Esta es la parte de abajo que le puse ya el cobre. Y lo limpié con la esponja. Ok, ese cobre... Y quería que quedara como... ¿Quieres que quede como? Con un tono azul. Ok. Como el azul turquesa de la pieza que enseñaste. Ah, ok, pues entonces ahí vamos a tener que ponerle esmalte. Ahora, esa cantidad de cobre que tiene esa pieza, va a quedar negro. Está muy fuerte el cobre, ¿ok? Así que vas a coger la... Déjame... Voy a tratar de hacer una demostración para que puedas ver lo que estoy diciendo. Me voy a venir aquí a esta misma... Así de óxido. Ok. Yo voy a esperar un momentito porque todavía no se ha secado. O sea, yo le acabo de poner el óxido. Pero todo esto, eso, si yo te pongo un esmalte encima, pues tiene que te quede demasiado negro. ¿Ok? Por lo tanto, en vez de dejarlo así,
yo voy a esperar que se seque un poquito y lo voy a frotar con una esponja para como que unos tonos y cuando tú le vayas a poner el óxido de cuarto, se vea el óxido de cuarto y no más negro. Si lo empiezo a frotar antes de que esté, cuando yo no lo toco todavía, eso quiere decir que si tú lo tocas y está frío, en el caso mío, está frío, todavía no lo puedo frotar porque lo que va a hacer es que se va como que a meter más adentro en vez de poderle sacar. Si tengo que esperar a que se le quite el frío, esa humedad, para que se vuelva más un polvo, y entonces así lo puedo frotar. Posiblemente, lo que está con esta que se está tardando en secar más lenta que esta, más lenta que esta primera que yo pinté, es que esta plaquita se ha quemado dos veces y el polvo está más cerrado, que se está tardando más en absorber bien. Pero, en fin, también pueden usar una esponja húmeda, pero la húmeda quizás puede levantar mucho. Entonces le puedes frotar. Para que no está con la de osmina. Le pueden seguir frotando. Y ves que ahora tengo una parte, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tú querías hacer era ponerle azul a esto, ¿no? Al mismo verde, o la parte de arriba. ¿Qué tú querías ponerle azul? Al mismo verde, al mismo cobre. Sí. Encima del cobre. Ok. Sí. Entonces, en ese caso, ahora, si tú tienes una esponjita, que esta está manchada, pero no, está manchada, pero no va a pintar la piel. Lo que sí, voy a enjuagarla porque fue la parte para quitarle el cobre un poquito. Pero ven la diferencia, como se ve, no se ve tan oscuro como estaba anteriormente. Ahora yo voy a tener como tonitos. En las partes que estén bien oscuras va a quedar un poquito más oscuro, las partes más claras va a quedar más clara. Y entonces, va a hacer lo mismo que hicimos con el de... Lo mismo que hicimos con el óxido de hierro en la primera pieza que pinté, pues vamos a hacer lo mismo, pero con el cobalto, ¿ok? Y entonces Dulce hizo algo parecido, pero Dulce le puso el cobalto primero y le va a poner otra cosa encima. Entonces, yo cogí el pincel, lo enjuagué bien. Traten de siempre limpiar los pinceles cuando van a pasar de una pintura a otra o coger pinceles aparte. Pero, porque si tú pones el mismo pincel de una pintura a otra, la vas a contaminar y entonces ya no tienes el color íntegro, sino tienes un color que está contaminado con otra cosa que puede ser bonito, pero de todas maneras a veces no es lo que uno quiere. Entonces, con la esponja, espérate que voy a la esponja que no. Con la esponja que tienen, que ya la limpiaron y está húmeda, o sea que esté la esponja haciendo una esponja húmeda, vamos a coger el cobalto, lo vamos a menear bien, vamos a coger una puntita de la esponja, y le vamos a poner, y en este caso lo estoy poniendo todo. El cobalto no se va a ver mucho, porque el cobalto es un color que no se ve mucho, pero cuando pinta, pinta un montón. Así que no traten de ponerle para que se vea bien oscuro el lila, porque si se ve bien oscuro el lila, lo que quiere decir es que va a estar negro. En este caso, ahí en el fondo se acumuló porque corrió un poquito, ahí se va a ver un poquito más oscuro, pero de todas maneras luego yo puedo limpiarlo. Aquí se corrió el esmalte y parece clarito, pero eso, si no queremos que quede azul, tenemos que limpiarlo.
¿Ok? Ok. Así que, Tirsa, ahora ya tenemos, digo, estoy como que haciendo, copiándome de ti, me estoy copiando de ti, pero ya le, tú le pusiste el cobre y luego le pusimos el cobalto. Luego, tú lo puedes dejar así mismo, como se aplicó, o puedes esperar a que se seque un poco y, le, y lo puedes frotar. A veces cuando lo dejas sin frotar, se va a ver la aplicación, esa, la, la cuestión de la esponja, que está bien, no, no tiene. Pero vas a ir aprendiendo qué es lo que tú quieres que se vea. Tú vas a decir, ay no, pero yo no quiero que se vea la esponja. No, yo quiero que se vea la esponja. Igualmente, tú puedes decidir que tú le quieres, esto estoy inventando, que tú quieres que se vea una raya así, y que se chorree, y que, y todo eso, todo son cosas que tú las puedes controlar, que tú las tienes, esto se va a ver más que se chorrea porque lo tengo vertical, si tú lo tuvieras horizontal no se, no se hubiera chorreado, pero eso es bueno que se chorree, es bueno que pasen cosas así para uno poder crear efecto. Igualmente, uno puede coger y tirarle agua y entonces empezar a modificar cómo se va a ver ese azul y ese verde y esas cosas. Todos los efectos que uno va, todas las cosas que uno vaya haciendo van a crear unos efectos distintos. Entonces, cuando ustedes terminen de pintar esta plaquita o lo que sea que ustedes están pintando, yo quiero que todo el mundo apunte. Apunta lo que hicieron. Puse cobre, froté, lo dejé secar un rato, lo froté con la esponja seca, le puse cobalto con la esponja húmeda, lo froté, todo, y de, luego lo froté, le tiré agua, no sé qué, lo que sea que hagan, apúntenlo. Nosotros pensamos que nos vamos a acordar y no nos acordamos. Te lo aseguro porque todavía hoy, cuando hago cosas nuevas y técnicas nuevas, digo, no, no importa, yo me voy a acordar. No te acuerdas. No te acuerdas. Y no es que tengas Alzheimer, no, no, es que pintas una pieza, pintas otra, entonces tienen unos modos parecidos de pintar. Y tú después no te acuerdas si la pusiste arriba, abajo, si la pusiste más o menos. Y toda esa información, si ustedes la pueden incluir en la libreta, cuando vayan a pintar la próxima pieza, que quieren pintarla más o menos en ese estilo, van a la libreta y dicen, ah, mira, aquí le puse el cobre primero y el hierro después. O le puse el hierro primero y el cobre después. Y le puse el esmalte arriba o el esmalte abajo. ¿Entiendes? Y ahí todas esas cosas que... Porque yo puedo ver la pieza y decirte, esa pieza tiene cobre y tiene cobalto, parece. Y esa pieza tiene hierro y tiene cobalto. Y esa pieza, pero ¿qué se puso primero? ¿Qué se puso después? Ah, quizás para mí es muy difícil identificar. Y para que poder repetir un efecto, sería mejor que fuera de esa manera. Igual. Aquí una cosilla. Sí. Dorca tiene una pieza también para pintar. Muy bien. ¿Y que tiene textura? Porque no la estoy viendo. Déjame acercarme. No tiene mucha textura, ¿verdad? No. ¿Cómo es la textura del? A ver, no, como. Pues, ¿y cómo quieres que se vea esa? ¿Esa pieza de qué color? Yo le puse cobalto de cobre y arriba le voy a poner rutil. ¿Y arriba le vas a poner? Rutil. ¿No, no te oigo? Rutil. Ah, rutil. Es rutil. Ok, ¿el rutil se lo vas a poner con cobre abajo o sin cobre? Sin cobre. Ok.
Entonces, ¿y la parte de abajo le pusiste cobre a toda la parte de abajo? Sí. Ok. Entonces, si tú quemas esa pieza como la tienes pintada ahora mismo, que se ve bien verde, esa pieza posiblemente quede bastante oscura. ¿Ok? Y cuando digo bastante oscura, bastante negra. Otra cosa muy importante, especialmente para proteger los hornos de los hornos que tienen. Cuando pinten una pieza, el cobre, como yo les dije, es un óxido que queda, que derrite a muy baja temperatura. Y cuando ese cobre cae sobre una tablilla, la daña. Porque ese cobre se pega a esa tablilla y cada vez que tú quemas, se sigue metiendo más y más en la tablilla. Por lo tanto, todos los fondos que tengan cobre deben de limpiárselo, que puede quedarle un tonito, si acaso. Pero ese tonito va a manchar el horno, va a manchar la tablilla. Así que si pueden limpiar los fondos para que no queden fuertes de cobre, mejor. Porque esas tablillas eventualmente se van a dañar. Hay un producto que se llama, en inglés le dicen kiln wash, kiln es de horno y wash, ¿cómo se llama? Es como un, y kiln wash básicamente es una mezcla de, en peso, de mitad de sílica y mitad de caulina. Y lo que hace es que forma como una capa blanca que se pinta la tablilla con esa, parece cal, cuando uno pinta, parece que estás pintando con cal la tablilla. Y lo que hace es que protege la tablilla de que si le cae algo de cobre o de esmalte o eso, cuando tú levantas la pieza, no se queda la pieza pegada a la tablilla y no daña. Como lo está haciendo Dolca, por ejemplo, su pieza quedaría abajo de qué color, y arriba medio amarillita, pero abajo con esa intensidad quedaría negra, oscura, no quedaría, y va a quedar como un marrón, porque a menos que le vaya a poner un esmalte encima. Ah, una pregunta, eso es como un florero, ¿verdad? Ok. Una cosa que deberíamos de haber hecho antes y quizás nos podemos detener en este momento con esa pieza, es que nosotros deberíamos de pintar esa pieza adentro con un esmalte. Y el esmalte puede ser el transparente, el blanco, el que quieran. ¿Ok? Porque donde queremos que se impermeabilice la pieza es en la parte donde va a tener el contacto con el agua. Así que tú puedes tener una pieza, porque si nosotros no le ponemos un esmalte adentro a la pieza que vamos a echarle agua adentro, lo que va a pasar es que el barro se va a quedar poroso y entonces tú le vas a echar agua, se va a filtrar el agua y entonces no va a quedar agua dentro de la vasija, se va a ir filtrando y se va a secar, se va a salir. Para que no se salga el agua, hay que impermeabilizarlo y para impermeabilizarlo usamos esmalte. Entonces, yo lo que haría es en un vasito, ese esmalte que ustedes tienen, que está espeso, ¿no? El esmalte está espeso porque o sea, viene así de la fábrica. Pueden quizás echar en un vasito un cuarto de un poquito de ese esmalte y echarle no la mitad, pero quizá una cuarta parte de agua. O sea, que echarle un poquito de agua para que no esté tan espeso. Entonces, cuando luego lo que van a hacer es que van a vaciar, eso les voy a enseñar cómo hacer eso. Voy a volver a la cámara para enseñarles cómo van a hacer para
Ok. Otra pregunta. Ok. Entonces, menean bien el pote para que todo esté uniforme, el esmalte. Y entonces, vamos a agarrar un envase y yo le voy a echar, este no está tan espeso, pero está un poquito espeso, porque si yo le meto el dedo, ves como no se chorrea, que está y queda bien espeso, y no queremos, para la técnica que vamos a usar ahora, no queremos algo tan espeso, porque si no, no va a correr bien en el envase. Aileen, una pregunta, y Tirsa, tú me corriges, tú querías poner en tu pieza que fuera como más azulito aqua, ¿verdad? Entonces, nos habías dicho, Aileen, que podíamos utilizar ese azulito aqua, podía ir cuando también le metíamos, era cobre claro, y si le metíamos esmalte también podíamos conseguir ese... Eso es este color. Y podríamos ponerle para que quede algo más como este, que tiene algunos tonos de azul, ¿ves? Tiene unos tonos de azul, pero la aplicación fue distinta. Pero que sí, se le puede poner un poquito de... A la parte de abajo, que ella quería pintarla con el... que ya le pintó el óxido, hay que frotarla un poquito porque va a quedar demasiado oscura si no. Pero aquí, vamos, para hacer el interior, para regresar al interior, que es lo que estábamos hablando, que tenemos que hacer esa parte antes de seguir hablando. Más o menos ven que hasta aquí está llegando el óxido. Yo le voy a echar un poco de agua. No les he dado medidas porque no lo medí, pero lo voy a menear. Ok, está un poquito aguado. Ahora se me limpia mucho el dedo, ¿ok? Así que le voy a echar un chispito más de esmalte. Ok, entonces, ahora se pinta más el dedo. Entonces, ahora yo voy a coger la pieza a pintar por dentro, pero imagínate tú cómo vas a meter un pincel en esa pieza es tan profunda que tu mano no cabe y el pincel no puede ver lo que está pasando adentro, ¿verdad? Así que por esa razón, en vez de yo tratar de pintar dentro de ese, con un pincel y no ver, lo que voy a hacer es que voy a coger el esmalte, se lo voy a echar adentro, a la pieza, voy a darle vuelta y ves que voy pintando la... Ay, no, eso no supone que pase. Entonces, voy dándole vuelta... Y yo lo voy a echar acá porque en el otro envase que había sacado para eso es muy grande y no me va a permitir que puedan ver lo que estoy haciendo. Que voy, ¿ves cómo se va pintando toda la pieza? Entonces, esta pieza va a quedar, ya tiene el esmalte ahí. Tiene unos grumitos y los grumitos es que parece que tiene unas partículas el esmalte. No importa, es simplemente como que está un poquito más acumulado el esmalte. Pero entonces ya el interior quedó pintado, ¿ok? Y fluyó. Si está muy espeso, no va a fluir, ¿ok? Así que es bien importante que lo hago en un, por lo menos un poquito, no mucho, pero un poquito. Del esmalte se lo limpian. Y entonces ya luego está listo para pintar. Siempre que sean formas cerradas, deben de pintar el interior primero y luego el exterior. ¿Ok? Eso se me chispoteó no decirles eso anteriormente,
para los que tienen formas más cerradas. Tirsa, ¿cómo va la cosa? Tirsa, ¿cómo va? ¿Cómo va tu pieza? Yo pienso que, pienso que va bien, muy bien. Ok. Déjanos ver la pieza para... ¡Ah! Eso es... ¡Así tú vas ya! ¡Wow! Muy bien. Se nos fue. Voy a pedirle a Dulce que nos enseñara el corazón. Dulce, ¿cómo va el corazón de Dulce? Lo que quisiera de nuevo es saber la pregunta de lo del fondo azul de Tirsa, que dos opciones eran, usando cobalto solito o y usando, si no, óxido de cobre con transparente, con esmalte. Ok, este color es cobre con esmalte blanco. Esta muestra que les enseñé anteriormente, esto es cobalto, esta parte es cobalto y con esta parte es con blanco, pero yo aconsejaría mejor usar un transparente para conseguir esto. Y entonces si tiene si tiene cobre abajo, o sea, si tiene la combinación como la que tiene Tirsa, que tiene cobre con cobalto, pues entonces ahí vas a tener un azul distinto, pero va a ser un azul. ¿Ok? Así que, el cobre con cobalto puede ser un tipo de azul, el cobalto y que le puedo poner esmalte blanco o es transparente también, y el cobre que le puedo poner también esmalte blanco o transparente, me va a sacar un azulito. Sí, cualquier cosa que tenga cobalto sale azul. O sea, el azul, el cobalto es bien fuerte y va a salir azul, tú combines con rutil, con cobre, con cobalto, con cualquier cosa va a salir azul. ¿Ok? Así que, porque el predomina, el azul, es el cobalto es bien fuerte. Por eso es un color difícil de utilizar. Y cuando ven mucho el cobalto, queda negro. Así que hay que usarlo clarito para que no se coma la pieza en azul. A menos que lo que uno quiera sea eso. O sea, uno puede querer una pieza bien azul y pues está bien. Entonces le echa mucho cobalto. Pero demasiado cobalto te puede llevar a negro también. ¿Ok? Lávense, o sea, límpiense las manos si tienen, cuando vayan cambiando de un color a otro, porque a veces uno tiene en las manos el colorante y se lo pasa a la pieza y a veces no lo ves, pero cuando sale del horno se ven los dedos y se ve que estuvo tocada por pintura, por un color X o Y. Así que Dulce se fue, no está la pieza, están ahí, no se fueron, no están, no sé qué tal le quedó el interior. Dulce, ¿tú tienes algo de interior o todos son placas? Solamente esta placa que te enseñé. Ok. Aquí te va a hablar Dolca, espera, mira. Ok. ¿Tiene mate adentro todo? Sí. ¿Se ve que tiene mate en todas partes? Sí. Ok, pues entonces si se salió algo del esmalte, límpialo con la esponjita y antes de empezar a ponerle... La parte de afuera... ¿Tú la quieres sin esmalte o la quieres con esmalte? Con esmalte. ¿Con esmalte también la parte de afuera? La parte de sutil, ¿verdad? Ok. Ok, porque entonces quizás ahora con una brocha
puedes pintarle todo el cuellito que va a ir en rutil, pintarla con el esmalte y vamos a ponerle, en vez de ponerle el rutil abajo, se lo ponemos encima, porque te va a quedar un color más vivo. ¿Ok? ¿Encima de cuál es? ¿Del esmalte blanco o el transparente? Cualquiera de los dos, van a tener efectos distintos, pero como tiene, mira, en el proceso de este de aprendizaje, uno tiene que pensar que todo es útil. O sea déjame, yo quería ponerle dónde está. Ah, que está aquí, está escondida aquí debajo. Este es el rutil, pero sin esmalte. Pero cuando tú le pones el esmalte encima, como no es un color muy, muy, muy fuerte, lo que pasa es que como que se medio desaparece. Que por lo tanto, si le pones transparente quizás no tanto, pero yo creo que va a ser más eficiente si tú pones el esmalte al cuello y cuando vayan a pintar, déjame limpiar la brocha para darle una demostración. Como eso tiene un cuello largo y es vertical, yo aconsejaría que pintaran como de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como quieran, pero como a donde vayan pintando con el esmalte, así, para que vayan parejo y se puedan fijar dónde han pintado. Y le deben de dar, para del esmalte con la brocha, le deben de dar por lo menos 2 manos. ¿Ok? Por lo menos, pero si pueden darle tres manos de esmalte y van de arriba para abajo. Y si no quieres que se te chorree el esmalte hacia la parte de abajo, pues pon la pieza boca abajo para que chorree hacia abajo, ¿sabes? Hacia la boca. Así que empiezas si esto fuera la parte de abajo donde está mi dedo, pues empiezo a hacer así. Y nada más que pinto esta parte, porque esta parte yo la quiero en cobre y que vaya a quedar como marroncita con negro, y pues para que no me quede verde, pues tengo que pintarlo hacia abajo. Si quieres que quede verde, pues tú se lo pintas hacia arriba. Te lo pintas todo. Ok. Entonces yo estoy experimentando con piezas que estaban rotitas para ponerle color. Y yo quiero que me quede el azulito agua, así que le puse este cobre y ahora para que quede más azulito agua, ¿mejor el blanco o el transparente? Blanco, para el azulito agua, el blanco. Okay. Entonces, pero para que tengas como distintos tonos, coge una esponjita seca y como yo les enseñé ahí, que lo frotas un poquito como para sacar, o sea, que tú puedas ver diferencias en el color. O sea, y lo frotas, déjame sacar este que está en el medio. O sea, lo vas frotando un poquito para darle luces y entonces después le pones el color. Si no, y si se ve muy verde, puede ser que quede negro o demasiado oscuro. ¿Ok? Y aquí podemos ver en esta pieza, las zonas que se ven bien oscuras, espérate que tiene que enfocar, tuve que aquí tenía más cobre, aquí que se ve más blanco tenía menos cobre, donde se ve negro es que tenía más cobre todavía. Así que tú quieres tener variaciones, porque esas variaciones es lo que le da como un gustito a la pieza y le da interés, ¿no? Tener los medios tonos y todas esas cosas. ¿Ok? Gracias, Miki. ¿Ah? Tirsa, ¿tú le pusiste esmalte a algo de lo que tú pintaste o lo dejaste todo sin esmalte? No, porque pensaba que el esmalte se ponía al final. Sí, se pone al final. Ah, sí, okay. Sí. No, se puede poner al final. En el caso tuyo, lo mejor es poner al final el esmalte transparente, el blanco. Okay. Porque el transparente sale más vivo, los colores, el blanco tiende a bajarle, a verse más blancuzco, como pudimos ver
como pudiste ver en esta, que el lado este es que tiene blanco y este lado que se ve los colores más vivos es porque tiene transparente, ¿ok? Así que yo creo que en el caso tuyo el transparente sería más favorable. Así que, más preguntas, sigan preguntando. El uso de brochas, debemos tener una brocha para los óxidos y otra brocha para los esmaltes, ¿no? No necesariamente, lo que pasa es que yo pienso que para los esmaltes pueden usar esta brocha de ferretería y funcionan bien. Muchas veces son como que es mejor cuando tienes un pincel de estos con pelitos suaves, no duros, como cuando uno usa a veces para acrílicos y eso, que son a veces pinceles duros de los pintores. Pero usar más bien unos pinceles que sean así suavecitos, más grandes, más pequeños, dependiendo de lo que estés pintando. La otra cosa que tienen que pensar que siempre esos brochazos que tú ves en la pieza se van a ver cuando se quemen. O sea, lo que tú ves ahí se va a ver. En otro tono, porque el cobre se pone más rojo, pero se va a ver el brochazo. Así que si no quieren el brochazo, después de pintarlo con el pincel, lo que hacen es que lo frotan un poquito. Frotan la pieza como para quitarle los trazos del pincel. O pueden pintar, si no, con la esponja. Entonces la esponja, y luego también frotar un poquito con la esponja. A veces cuando uno pinta con el pincel y queda más oscuro, y luego tú lo frotas para dar la variación, ya con eso le estás quitando ya con eso estás bregando con esa cuestión de quitarle el trazo. Dorca pregunta que con qué lo frotas, ¿con la esponja, el prañito o qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Con qué se frota? Con una esponja, si es el óxido, cuando tú pintas el óxido y está fría la pieza, todavía después de pintar, si tú la frotas no va a pasar mucho porque el óxido está todavía húmedo y no va a reaccionar a tu frote de la misma manera que si está un poquito más seco. Porque se dice, está más polvito y como que lo puedes corres el color un poco. Voy a ver si puedo dar otra... Pero me refiero, perdóname, Lili, nos estamos refiriendo cuando tú decías que cuando estábamos pintando, si nosotros veíamos el brochazo, cuando lo quemábamos, íbamos a ver... No, antes de quemarlo, no, si ves el brochazo en la pieza ahora... Sí, pero, o sea, lo que estabas diciendo es que si vemos el brochazo ahora y lo quemamos, se va a ver el brochazo. Así que para que no se vea, vamos a una vez le ponemos, lo frotamos. ¿Lo frotamos con qué? ¿Con una esponja húmeda? ¿Con una esponja seca? Seca. Cuando esté seco, con una esponja seca. Entonces, también hay veces que con aplicarlo en vez de con una brocha, aplicarlo con una esponja o otra cosa, pues también te va a dar otra textura, otro terminado. El esmalte transparente no tiende a dejar tanto trazo, ¿ok? O sea que el esmalte transparente lo pueden utilizar como un poquito más libre, un poquito menos asustado de que va a quedar el brochazo. Pero lo que sí tienen que pensar es que a veces cuando uno aplica pintura, o de cualquier pintura, donde uno empieza y mientras uno va corriendo, va variando la intensidad de la pintura, ¿no? Porque se va quedando atrás en la pieza o donde sea. Así que tienen que correr, o sea, siempre hacer el color como corrido. Por eso yo les decía que el cuello del florero, pues que pintarlo de principio a fin y ver que queden unos trazos para que hagan algún sentido
y quede más, también puedan recoger, porque tú dices, bueno, se me quedé sin pintura aquí, pues entonces de ahí para adelante pues le ponen otra mano. ¿Cómo va tú? Pero si mi pieza es plana y yo le quiero poner esmalte, ¿qué le tengo que poner para poderla quemar en el horno? ¿Qué pieza? ¿Cómo? Si mi pieza es plana y tiene esmalte, y obviamente no la puedo poner en la tablilla, ¿no? Porque se va a pegar. Bueno, sí, porque no la puedes pintar por los dos lados, puedes pintarle un lado, si es plana. O sea, tú dices una plaquita. Ajá. Pues no la puedes pintar por los dos lados. Pero no existe alguna pieza que uno puede poner la pieza, ¿no existe algún artefacto que uno puede poner una pieza? Sí, y no sé si ustedes lo tienen, que se llama un stilt. Eso no lo tenía en agenda, pero es una, fíjate, no tengo ninguno por aquí cerca, es como una cosa con tres puntitos que es donde uno puede parar la pieza para que no se pegue al horno. No sé si sea buena idea o no, pero voy a salir para que puedan, quiero que tengan ahí como distintos colores que pueden tener para que tengan esas posibilidades de colores. Y me gustaría que pensaran en combinar colores como lo que están haciendo, y quizás otras combinaciones que también les parezca chévere, para que puedan ver qué pasa cuando ponen un color sobre otro, ¿ok? Eso siempre es chévere, el cobre con el azul, el cobre con el rutil, el cobre se usa mucho, el cobre con el hierro, son varias combinaciones, pero pueden usar el rutil con cobalto o rutil con hierro, y poner uno encima del otro, también con los esmaltes. Poner el esmalte arriba tiene un efecto, y poner el esmalte abajo tiene otro efecto. Por eso pensaba que utilizar el cuello, o sea, la pieza con el rutil, el esmalte blanco arriba, abajo, y el rutil arriba sería una buena idea, porque tienen ahí otro. Todas las piezas que están haciendo ahora, y quizás por el resto de su vida, pero muchas de las piezas que ustedes van a hacer, hay que mirarlas como prueba, porque en realidad siempre hay un evento de sorpresa en la cerámica. Hay tantas variables, que es temperatura, es cantidad, la cantidad de esmaltes distintos que hay. Hay tantas variables en el, donde lo pongas en el horno. Hay tantas variables que es bien difícil a veces repetir una cosa exactamente igual, que tú uses óxidos y esmaltes uno puesto sobre otro. Si tú usas un esmalte de color y pintas una pieza que quede todo un mismo color, y tú tienes la receta y la has hecho bastante científicamente por peso y toda la cosa, es muy posible que puedas repetir ese color el resto de tu vida. Pero si tienes cosas de poner óxido arriba, óxido abajo, esmalte, frotar, no sé qué, repetir eso es bien complicado. Porque está el elemento de la mano, el elemento del horno, y entonces es muy complicado repetir exactamente. Pero sí pueden repetir el efecto. Y por eso yo les digo que, por ejemplo, esta pieza, yo hacer una pieza igualita a esta, es muy complicado.
porque tiene una rayita y una textura y un óxido, se le acumuló a un lado, del otro no, se le puso el esmalte, que se le puso de una manera también así, no muy científico, sino con una brocha, y en algunos lados quedaron más espesos que en otros, los colores van a quedar variados, y exactamente igual a esa no. Es muy difícil que quede, ¿ok? ¿Qué color sería el cobalto con rutil? Cobalto con rutil queda un color queda algo del amarillo y queda algo de como que le cambia el tono. Básicamente le cambia el tono al rutil, pero queda azul. Queda, o sea, piensa siempre que va a quedar azul y eso. Ahora, tú podrías probar ponerle cobalto abajo y rutil encima. Y entonces ahí ver qué es lo que pasa. Que yo les había dicho que esta pieza tenía varios ingredientes y tiene un chispito de esmalte. Cuando yo digo un chispito, es que coges el esmalte, lo aguas bastante, le pasas una manito ligera y ya. Y entonces, eso lo que va a hacer es que te va a cambiar, porque al tú echarle agua, básicamente le estás cambiando también un poco la temperatura a ese esmalte, porque no tiene casi esmalte, no hay tantas partículas que se van a derretir de cristal, ¿no? Es como un cristal que se derrite sobre la pieza, y al aguarlo le estás quitando la... estás diluyendo el cristal. Entonces, básicamente lo que pasa es que te cambia el color te cambia el color, pero no te da casi brillo, como pasa en esta pieza. Tú no identificas esta pieza como una pieza con esmalte. Y este esmalte también, porque es medio mate, no se ve mucho. Yo tiendo a usar unos esmaltes mates y que se ven menos, pero en una pieza como esta que tú puedes ver el brillo un poquito más, pero que ahí el cambio de color de esto es lo que tú logras cuando tú le pones un poquito de esmalte a una pieza que tiene óxido. ¿Y cómo tú lograste poner, o sea que esa, aquella pieza tú la quemaste en el horno boca abajo porque tenía en el fondo, tenía un poco de esmalte, o sea... Aquí no tenía esmalte, lo que toca el horno no tenía esmalte, aquí no había esmalte. O sea que tú puedes ponerle esmalte a toda la pieza, y entonces se te corre el esmalte, ¿sabes? Pues estás pintando y la pones, y la mesa, y la cosa y se pinta, no importa, después tú puedes agarrar la pieza, voy a hacer un ejemplo... que hablamos del cobre anteriormente, vamos a suponer que estábamos pintando la pieza y se me corrió el cobre así, que tenía el leche cobre a la parte de aquí y entonces se me corrió el cobre y se me ensució eso así. Yo puedo venir con una esponja, ya después al final de que está ya la pieza está más o menos lista para quemar, y yo puedo... No tengo que eliminárselo completo, pero le puedo quitar la inmensa mayoría para que quizás no quede blanco el fondo, pero tiene todavía un tono, pero no tiene ese color, sino tiene un tonito que no sé si se puede, no se aprecia tanto en la cámara, pero tiene un tonito de cobre, pero bien, bien bajito. Porque si nosotros ponemos la pieza con esta cantidad de cobre en la tablilla, vamos a dañar la tablilla, vamos a contaminar la tablilla y después cuando tú le pongas una cosa blanca, vamos a suponer que yo pinte una vasija y la quiero blanca, pero como la tablilla tenía este cobre encima, yo pongo la tablilla, la pieza con el cobre que está en la tablilla, en la pieza esta que era blanca me va a salir media agua, va a salir con unas manchas agua, porque se está contaminando con los gases del cobre,
y va a subir, o sea, de la tablilla va a subir a la pieza y en vez de esa pieza blanca no me va a quedar blanca blanca. Y eso tiende a pasar mucho cuando los hornos se contaminan mucho con el cobre. No tanto con el hierro, no tanto con otros, pero el cobre sí. ¿Ok? Sí, es bien importante que no le dejen al fondo. Si yo le pongo esmalte, si yo le pinto y queda esmalte aquí y yo no se lo limpio, eso sí lo tienen que limpiar súper bien. Eso lo limpian así que no pueda quedar nada de esmalte. Porque si yo pongo esa pieza con esmalte en el fondo, se va a pegar a la tablilla. Porque se va a derretir y cuando enfría, se pega. Entonces, para sacar esa pieza de ahí, hay que romper la tablilla o romper la pieza. ¿Ok? Sí, es bien importante que los fondos no tengan esmalte. Si tienen esmalte, se van a pegar a la tablilla. Hay unos aparatitos que se le pueden poner que se llaman en inglés tubes, que no sé qué nombre llevarán en español, porque como yo los compro en inglés, pues es tubes. Así que, pero se puede. La otra cosa que uno puede, lo que yo tiendo a hacer a veces, para no dañar las tablillas, o si tengo dudas que pueda tener algo, yo tengo una, esta es una muestra, tú ves que tiene el huequito, pero una muestra sin pintar, pero yo tengo plaquitas así de cerámica plana, y entonces vamos a suponer que esto yo lo tengo, que le quiero dejar el cobre, le puedes dejar el cobre, pero yo la voy a quemar en el horno, la voy a poner sobre una plaquita para que esa plaquita sea lo que toque la tablilla del horno y no el fondo pintado. O sea, el fondo que esté lleno de cobre o lleno de pintura óxido nada más, no me vaya a dañar el horno, pues le pongo la tablita abajo y pongo la pieza arriba y así me aseguro de que no, de que, o sea, que no me vaya a dañar el horno. Pero el esmalte, si yo pongo esmalte y le pongo la plaquita se me va a pegar a la pieza. Cuando yo la saque del horno va a ser así. Va a ser una placa abajo con una vasija arriba, pegado. Porque el esmalte se derrite y agarra las dos cosas y las pega. Es como una pega de calor. ¿Preguntas? Allá en el fondo, ¿cómo va el florero? ¿Cómo va el florero? Bien. Dice que bien, mira, ahí está. ¿Ya lo pintó de blanco? Ay, Dios mío. Yo le había puesto rutina. Ella, lo que, a ver si la ves. Tiene. Ok. Lo pintaste de blanco y luego le pusiste rutina. No. Ella, la pieza, mira, a ver, ¿tú le pusiste abajo qué? Abajo cobre y arriba rutil. Ok. Coge ahora con la mano al frente de la cámara para yo ver y frota un poquito ese rutil. A ver qué pasa. Con la mano. Ok, muy bien. Ok, tienes unas partes que están bien oscuras. Frótalas un poquito más fuerte. Y ahora ponle el esmalte blanco encima. ¿Okay? ¿Tú quieres que la parte de abajo quede negra o tú quieres que quede verde o tú quieres que quede marrón? ¿Cómo tú quieres que quede la parte de abajo? Negra. Negra, ok, pues entonces está como está bien. Ahora, y ahora no tienes que frotar mucho más. Ahora coge un poquito de esmalte del mismo que le echaste adentro, sácalo aparte y pinta la parte que tiene rutil, píntala con esmalte. Okay. De la parte hacia abajo, hacia la boca. Así. Del centro hacia la boca, píntale con esmalte. Pero saca ese esmalte aparte, porque al tú estar pintando algo que ya tiene un tinte, que es el rutil,
al tú sacar la brocha y ponerla en la pieza y ponerla en la brocha, lo que va a pasar es que se va a contaminar ese esmalte blanco o transparente, el que escoja, se va a contaminar de rutil. Y ya ese esmalte no va a ser ni transparente ni blanco, sino va a ser rutil con blanco. Así que coge lo más poquito que pueda y entonces vas añadiendo según te va haciendo falta para no dañar mucho esmalte. ¿Ok? Uy, muy bien. Yo sugiero que las quemen, porque en realidad, otra vez, lo que planteaba, que lo más importante es apuntarlo todo para que lo tengan, o sea, que tú puedas ir a tu libreta y decir, déjame ver cómo fue que yo pinté esto. Entonces, lo tienes todo anotado y ahí después tenemos que pasar por el proceso del horno, porque sin el proceso del horno no vamos a ver nada. Así que pasar por el proceso del horno y después que tengamos esa idea de cómo queda, entonces, pues decir, la quiero repintar. Y hay una posibilidad grande de que se pueda repintar las piezas, ¿ok? Hay muchas cosas que se pueden repintar, así que no pierdan, o sea, si sale algo que tú dices que está terrible del horno, no lloren, que a veces se pueden repintar y podemos arreglarla o cambiarla lo suficiente como para que les guste, ¿ok? Así que yo diría que lo mejor sea, si más o menos siguieron, como yo he ido viendo más o menos cómo han ido pintando, las queman y entonces de ahí pues podemos ver y la próxima pintan otra pieza y hacemos otra. Y así, no tenemos que pintar muchas de un golpe, porque es mejor, si te gustó ese efecto, quizás repetirlo otra vez en otra pieza, hasta, o sea, para ver si todavía te acuerdas cómo fue y tienes el feeling de cómo fue que hiciste ese efecto. Cheers. Pues yo me siento bien, pero quisiera quemarla en el horno para ver el resultado. Y quería saber si tengo que esperar que se seque bien la pintura antes de ponerle el clear encima. El esmalte. El esmalte, sí. No, digo, lo que pasa, tienes que esperar que no puede estar mojado. O sea, mojado quiere decir que se vea agua. Porque entonces si no va a absorber. Y lo que va a hacer es que te va a hacer como cuando tú tiras una gota de tinte en el agua, que hace así y se esparce, pues algo así es lo que va a pasar. Si tú se lo pones cuando ya está más seco, que tiene capacidad de absorber el barro, pues entonces te lo va a agarrar. Si no, se va a quedar como un charco, aunque sea plano, se va a quedar como medio charco. Que puede ser un efecto en un momento dado, pero no necesariamente ahora creo que sea el efecto que tú quieras. Así que yo esperaría a que se seque un poquito, pierde el frío. Yo hablo mucho del frío porque el frío en el barro es indicio de agua. O sea, tú sientes el barro o en la cerámica misma, o sea, en este barro, en este caso ya es cerámica, están pintando cerámica. Y sientes el frío, todavía está húmedo. Quiere decir que hay humedad, hay una condensación y por eso se siente el frío. Así que es preferible esperar a que se le quite por lo menos el charco, que se vea que ya empieza a cambiar de color. Esa es otra cosa. Si quieren que quede muy brilloso, lo pueden poner y a que no se vea mucho lo que está abajo. Pero si ustedes lo que quieren es que cambie de color y que quede un color no tan glossy, tan cristal, pues entonces le pueden echar un poquito menos. Y por eso yo les decía que aguaran un poquito el esmalte y lo aplicaran. En el caso de Tirsa, tú, que vas a pintar esa pieza, como ya tienes como un dibujo y tienes unos colores, lo mejor va a ser utilizar la esponja. Coge la esponja y vas a coger como si esto fuera esmalte, vas a coger la esponja y se lo vas a así ir poniendo. Y vas a ver que va a quedar como unos huequitos, pues le pones otra mano, hasta que quede todo cubierto. Entonces, de repente, tú lo ves como que se oscurece, tienes que esperar a que se seque. Cuando se seca, se pone blanco, y cuando tú ves que está uniformemente blancuzco, blanco,
pues ya esa pieza está pintada bien. Tiene suficiente esmalte. Ok, pues. Mucho detalle, hay mucho detalle, hay mucho detalle, pero uno logra este, llegar al... Y ya nos tenemos que ir, pero Dorca tiene una duda. No, sí. Quiero seguir pintando. Ajá. Pues estamos. Así que, bueno, pues... muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes pueden poner una fecha y podemos volver a reunirnos con, quizás tienen otra pieza, y si no tienen otra pieza, pues quizás pueden hacer otra pieza y con un pedacito de barro que les puedan suplir y hacer otra pieza con las técnicas ya aprendidas con Roxana, y entonces nos podemos volver a reunir a pintar otra cosa. Y utilizando los mismos colores estos, porque muchos no usaron todos los colores, así que ahí... Y aparte, uno sobre otro, que va a ser el... ¡Sí, casita! ¡Hola! Y a ver, chacha, nosotros vamos a estar detrás de ti como el matapiojo. Bueno, mujeres, gracias. Un abrazo. Muchas gracias, y que se repita.